Hoy voy a iniciar y todos los días que pueda voy a hablar un poquito sobre los misterios humanos. El cuerpo tiene un tesoro de misterios que todavía se confunden los médicos y los científicos sobre los detalles del funcionamiento, que no es una exageración, sino que cada parte del cuerpo es un milagro. Aquí hay 50 temas diferentes que voy a hablar sobre el cuerpo, algunas de las cuales lo dejarán asombrado. La primera ¿es posible para el cuerpo sobrevivir sin una sorprendente gran cantidad de órganos internos, incluso si pierde su estómago, el bazo un 75%, si su hígado un 80%, los intestinos, o si le falta un riñón, o parte de un pulmón, o un pulmón, prácticamente todos los órganos de su área pélvica, y en la ingle sería poco probable, pero vive? Mañana hablaré de, cada vez hablaré de un pequeño tema. Hoy, a petición de algunos pacientes, me han solicitado que hable sobre el quiste prostático, que es un problema pues bastante notorio tanto en Colombia como en las diferentes partes del mundo. Un saludo a todos los personajes de España que me están escuchando, como 1.500 personas en nuestro programa y en distintas partes del mundo en 109 países. Nos ven por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero. El quiste prostático es una enfermedad por la que se acumula líquido en la próstata o alrededor de ella, generando función glandular y alteración de los órganos cercanos. El quiste prostático se puede hallar lesiones quísticas que se dividen en quistes laterales, mediales, en la línea media. Los quistes laterales son lesiones benignas de la próstata. Los quistes de la línea media son poco frecuentes y se consideran de origen congénito. Realmente, la próstata es una glándula encargada de producir y de contener parte del líquido seminal. La próstata rodea el conducto que lleva la orina desde la vejiga alrededor a la parte exterior del cuerpo. La próstata tiene un tamaño aproximado de 2 a 3 centímetros. Su peso aproximado es de 20 gramos, como una nuez. Su ubicación es alrededor del cuello de la vejiga. A la edad, aumenta el tamaño progresivamente. Es muy importante tomar en cuenta, y para los queridos colegas que me están oyendo tanto en Colombia como en distintos países del mundo, que me dicen siempre hable de algunos medicamentos. Realmente los medicamentos homeopáticos más comunes en el quiste prostático son la varita carbónica, el omnincrasus, el medorrinum, próstata, sabal cerulata, silicea y tuja occidentalis. También usamos mucho los 21 antimiasmáticos, que saca la predisposición sorínica, sifilínica y psicósica. También mandamos mucho el STEMEHANS, el liberador de células madre adultas, con el fin de restablecer y volver a generar las células que se han destruido dentro de su próstata o cualquier parte del cuerpo. Vamos a un pequeño mensaje sobre realmente para los queridos colegas, especialmente todos los que quieran ser nuestros distribuidores independientes, pueden hacerlo desde cualquier parte de Colombia. Es muy importante también tener en cuenta que la próstata es una glándula encargada de producir y contener parte del líquido seminal. La próstata rodea al conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La próstata tiene un tamaño aproximado, vuelvo y repito, de 2 a 3 centímetros. Y si se agranda demasiado, puede causar problemas
el aumento del tamaño de la próstata es muy común después de los 50 años. Con los años hay más probabilidades de tener problemas prostáticos, entre ellos desarrollar condiciones de retención o de quistes. Algunos problemas asociados a la acumulación de líquido de la próstata son... Sí, la prostatitis es una infección generalmente causada por bacterias. Puede haber una hiperplasia prostática benigna, que es el aumento del tamaño de la próstata, que puede causar goteo después de orinar, o la necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la noche. El cáncer de próstata es muy común y responde a un mejor tratamiento cuando se detecta anticipadamente. Es muy importante hablar de síntomas para que los queridos pacientes que me están escuchando y todos los radioescuchas en general, tener en cuenta los síntomas. El quiste prostático o acumulación de líquido en la próstata puede manifestar los siguientes síntomas: dificultad en la defecación, distensión abdominal. Si en situación avanzada puede haber dolor o rigidez prolongada en la pelvis. Puede sentir también dolor hacia la costilla, hacia los muslos inferiores. Puede haber estreñimiento, fatiga, flujo urinario débil, hematuria, o sea, sangre en la orina, hemospermia, o sea, sangre en el semen. Muchos pacientes han venido con ese síntoma. Puede haber náuseas, orina con pus, pérdida de apetito, pérdida de peso, policaria, o sea, polacuria, que es la necesidad frecuente de orinar, sobre todo en la noche. Quemazón al orinar, siente una sensación de calor, ardor a nivel del miembro cuando está orinando. Sensación de dolor al orinar y puede presentar vómitos.